¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 4 de este modo trayectoria con Marco Wilson y el hijo de Il Bambino. Nueva fecha, nos toca China. Otra vez tuvimos que pelearla en Portugal. Terminamos en el puesto 12, igualando hasta ahora nuestra mejor posición final, que fue en la fecha 2 en el circuito de España. Y vamos a viajar por primera vez, por segunda vez digo a Asia, porque la primera fecha estuvimos en Qatar, donde conocimos muchas cosas, y nos toca realmente un circuito muy largo, con un par de rectas realmente muy largas, y creo que ahí vamos a sufrir el tema de nuestra velocidad. Saben los que siguen la serie que no es lo mejor, los que no, de a poquito hay que ir sumando puntos en el campeonato para que nos habiliten mejoras, y yo apunto mucho a lo que es la velocidad máxima. Pero bueno, si hay que ir mejorando más adelante el control de tracción o algunas otras cosas, lo vamos a intentar hacer de la mejor manera. La última carrera sufrimos bastante en esa última curva cuando veníamos peleando otro en meternos en el top 10. Nada, ahí se nos complicó realmente. Ahora que estoy diciendo que en Portugal igualamos nuestro mejor registro, creo que no, que el mejor registro fue 10. Igualamos el de la primera carrera que habíamos sido 12. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que tenemos que ir a el circuito de China. En un par de capítulos se vendrá Italia. Vamos a ver si como local tenemos un buen papel. Pero bueno, por lo pronto no tenemos mejoras habilitadas en la moto tampoco. O sea que tenemos que tomarnos todo con muchísima calma. Y vamos a ir a meternos directamente a lo que es esta clasificación, ¿no? Saltamos el entrenamiento y a conocer el circuito, así como viene. La verdad que no le di ni una vuelta. Pramac Grand Prix of China, vendría a ser 5.200 metros, ¿ves? Es un circuito muy largo, ahí estamos viendo lo que es el sector de la recta principal, y el sector 3 tiene una larguísima recta que nos va a complicar realmente la existencia, esta recta, que acá estamos viendo la parte final. Último intento. Ahora hay que empezar a frenar un poquito. Te digo, es más, que casi no hay que frenar hasta esta parte. Hay que darle más libertad al acelerador que otra cosa. Hay que dejar la moto casi que llegue con el envión con la que arrancó la curva. Te soy honesto. Es una muy buena estrategia. Vienen bastante pegados atrás. Bueno, por ahora puesto 15. A ver si la hacemos bien. Muy bien, buenísimo el giro. Se me acercaron un poquito, no está tan mal. Acá también hay que dejar ir un poco la moto, más que frenar. Esta parte la tengo que hacer un poquito más abierta. Eso. No tanto, pero bueno, mejorar a mejorar. Bueno, epa. Ojo, ¿eh? Ojo con el registro, que es muy, muy bueno. A ver si aprovechamos acá. Tengo que tomar tres referencias. Muy bien ese segundo sector. Yo sabía que era clave ese segundo sector. Ahí está. Cuando arranca el piano hay que frenar. Muy bien. Le aguantamos un poquito el freno. A no darle gas con todo para no caerse. Estas curvas son realmente muy difíciles con las motos que derrapan y no tienen la mejor tracción. Bien por Marco, ¿eh? Bien por Marco. Acá vamos a sufrir horrores. Acá voy a perder. Yo creo que voy a perder, pero bueno. Hay que darle para adelante. 209. Klusel por delante. Ahí está. Había que frenar un poquito más tarde, ¿eh? Ay, qué lástima. Me pasé. Es muy buena la vuelta igual, ¿eh? Por ahora estoy cuarto, chicos. Miren arriba. Por ahora es largo cuarto. Y acá hay que frenar casi debajo del cartel. Perfecto. Ojo, ¿eh? Ojo que es muy buena la vuelta, ¿eh? Es muy buena la vuelta de Marco Wilsoni. Quiere venir a meter batacazo en China. A ver. A ver cómo termina. Vamos a meterle suspenso. A ver cómo termina Marco, ¿eh? Me ilusiono. Primero, señores. Sí, señor. Y por mucho. Por mucho. 2.2 segundos por delante de Corsi. 2.15.7. Muy, muy buen registro, chicos. Tremendo. Tremendo lo de Marco Wilsoni en esta clasificación. Bueno, qué presión que tengo, mamá. Primero en China. Ha evolucionado
escandalosamente la conducción del italiano. Clima nublado, por suerte no hay lluvia. Bueno, vamos a alargar, la carrera, parrilla de salida. Primero, como dice ahí, Marco Wilsoni. Y nada, a ver cómo nos va en este Gran Premio de China. Fundamental sobrevivir el primer sector, que es el peor de los míos, y ver qué podemos hacer desde la mitad del circuito para adelante. Largada de carrera, comienza la competencia en China, en Shanghai. Gran premio del moto 125 centímetros cúbicos, Redondeando ahí la primera vuelta, cuidado con el freno. Esto no me salió muy bien, Me van a pasar seguro. Ya me los veo pasando por dentro. Ahí está, miralo Smith. Muy bien por Smith, Se notaba. Pasa Corsi, pasa Talmasi. Mejores motos, por supuesto, que la nuestra. Ojo, 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 ojo. Ojo las tiradas. Muy bien, perfecto. Manteniendo la moto, pero perdiendo muchos puestos, Qué difícil es salir adelante en esta categoría. Se ve que cuesta porque nosotros venimos siempre desde el fondo y avanzando. Y acá, miren, largás primero y en cinco curvas estás décimo, literal. Hay que acomodar la moto. Acá recién puedo sentirme un poquito más cómodo con el circuito. Me tocan desde atrás, me paso. Bueno, bueno, bueno. Con tranquilidad. Puesto 16, lo que sería la lógica, ¿no? Me llamaba la atención estar primero. Buenísima. Bien atacada esa curva. Ahí me paso un poquito de largo, le digas antes. Y vamos a recuperar algo de lo que perdimos. Hasta ahora veníamos primero desde el minuto cero de carrera. Y estamos 12. Va a estar difícil. Pero bueno, ya estoy 12 cuando todavía no se cumplió la primera vuelta. Quiere decir que no tengo que remontar como en otras competencias. Agresivo, Agresivo, Marquito, mamadera. Bueno. Tres puestos en una curva infernal. Vamos a entrar en la última. Hay que frenar acá. Eso, abajo del cartel. También agresivo. Igual Reading, o Reading, le quieran decir, cubre bien. Y noveno. De largar primero a noveno, no estoy muy contento. O décimo. Pero bueno, es lo que hay. Acá me pasan bastante. Esta curva, insisto, la más difícil de todas. Mantenerla con una velocidad acorde, pero bueno, nada. Guarda, guarda la caída, bueno. Caída de Olivé, Joan Olivé. Cuidado ahí. Upa, casi se le va la moto a Marco, Casi se le va la moto a Marco. Puesto 11, se me fue un poquito el top 10 en este momento, pero bueno, nada. Acá recién empieza lo bueno para mí. En esta parte, después de esta curva, que encima no la hice bien, qué lástima. Cortés se me desacomodó ahí un poquitito. Me complicó Cortés. No pasa nada, estamos bastante bien. Qué lástima no poder aguantar la presión, Era una muy buena oportunidad largar desde la pole. Para aunque sea terminar en un top 5. Acá lo puedo llegar a hacer, pero lo veo muy, muy difícil. Ojo. Perfecto. Agresivo, Marco. A ver si esta curva la podemos hacer bien. Otra vez agresivo acá. Me paso un poquito de nuevo. Cuesta mucho hacer la redonda esta parte, Pero bueno, usando el piano, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Y acá le damos gas. Bonsai, que es historia. Puesto 10. A mantenerse, Pero bueno, ya estamos en la pelea. Ya estamos en el top, por lo menos a nivel clasificación. A nivel carrera nos cuesta, hay que mejorar un poquito la conducción todavía. Vamos a frenar. Perfecto, me acerqué bárbaro y Anone. A ver si en esta curva podemos también adelantar, Estas dos últimas las hago muy bien. Para entrar con ilusión de algo más en la última. Ay, Anone no me la dejó hacer redonda. Una pena, Me va a ganar ahora en velocidad. Claro, era lógico. Puesto 10 para Marco.
Igual estoy tomando bastante la succión a Iannone, ¿eh? Ojo con eso. Acá pierdo en esta curva. Se va un poquito larga la moto. No pasa nada. A ver esta parte. ¿Cómo se me va, eh? Bueno, acá hay que mejorar la parte de la tracción, ¿no? Para que sea un poquito más redonda la vuelta. Igual acelerando viene bien. Y la velocidad de punta sirvió. Por ahora décimo. Pero con mucho por mejorar. Pasa por adentro Bonsai. Vuelve a recuperar ese puesto número 10. Vamos, vamos que se puede. Acá empieza lo bueno. Vamos, Marco. Vamos por remontar, aunque sea un par de puestitos más. Y conseguir el mejor resultado de que estamos corriendo como piloto profesional. Acá en el 125. Bien. Recuperamos la posición de Bonse. Y otra vez top 10. Vamos por Iannone. Dale. Vamos que no queda mucho circuito. Muy buena esa frenada, ¿eh? Buena esa frenada. Y muy bien la acelerada también, ¿eh? A ver si la frenada justamente... Es bastante brusca, podemos recuperar algo frente a Iannone. Perfecto, también a Ganea. Bien, bien. Bien, ¿eh? Bien por Marco, ya está octavo. Y vamos por el puesto 7, sí señor. A ver si podemos conseguir algo más. Estamos séptimo. Te digo que pasar estos tres firmo donde sea, ¿eh? Y se ponen en un problema entre Espargaró, Terol, después en velocidad me pasan por arriba, Redding se me viene, estoy séptimo y me quedan dos curvas importantes. Redding creo que me va a pasar, pero en la frenada me lo como. Ahí está. En la frenada me lo como. ¿Me pasé mucho? Me pasé. Qué lástima. Puesto 6. Pierdo el 7 con Espargaró, me queda una curva. A ver si podemos meter un top 5, aunque sea. Sería ideal, ¿eh? ¡Uy, choreando como loco! Choreando como loco, puesto 6. Bueno, puesto 6 lo tendría que dejar pasar por fair play. No sé por qué no me bajaron bandera negra ni nada. Pero bueno, puesto 6 para Marco Wilsoni. Mejorando. Salimos primeros, es verdad, pero terminamos en el puesto 6. Es el mejor resultado. Lo que pasa es que me da bronca, porque al haber largado primero yo decía, bueno, me ilusiono. Y terminar sexto, la verdad es que se me hizo muy complicada esta carrera, muy complicada esta carrera. Nada, puesto 6 no está mal. Vamos a ver cómo terminamos a 1.666 del primero, que fue Talmassi. Por fin no ganó Corsi, por nada no ganó Corsi, te digo, segundo. A ver qué se viene. Le Mans, histórico circuito de motos, histórico circuito de motos es lo que se viene. Pero vamos a cambiar el casco. A ver cuál tenemos. Este es. Creo que sí. Este me gusta. El 1RB1N. Con la bandera italiana. ¿Qué tal? Me encantó. Nuevo casco para Marco Wilsoni. Y se viene Francia. Y en dos capítulos tendremos Italia, ¿eh? Así que lindo lo que se viene. Mejorando en el campeonato. Estamos en el puesto 10. Conseguimos el puesto número 8. Largamos desde la pole. Es verdad, pero... todavía queda bastante por mejorar. Amigos, abrazo grande, dejar un buen like, seguir apoyando esta serie y nos vemos la próxima. Chau.